Corte Informativo Notimex. La integración es la mejor vía para capitalizar las oportunidades y enfrentar los desafíos para un desarrollo sostenido e incluyente, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aseguró que saldrán de la Unión Europea, pero no de Europa, en la carta que envió a Bruselas al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a dejar para después cálculos políticos y a aprobar la Ley de Seguridad Interior que otorgue certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas. Luego de 5 años de realizarla en Monterrey, Nuevo León, la carrera Tarahumara CDMX se llevará a cabo el 11 de junio venidero en un circuito trazado en el Bosque de Chapultepec, primera sección, en la capital mexicana. La familia y amigos íntimos del fallecido cantante británico George Michael asistieron a su funeral privado a más de 3 meses de su repentino deceso debido a causas naturales. Finalmente, el músico, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan acudirá a recibir el Premio Nobel de Literatura que ganó el año pasado, 3 meses después de la ceremonia de entrega, reveló la Academia Sueca. La Universidad Nacional Autónoma de México diseña y construye, junto con otras instituciones internacionales y bajo la supervisión de la NASA, un telescopio refractor de 1 metro de diámetro para observar rayos cósmicos de muy altas energías en el espacio cercano. Notimex, comunicación global.